Sí, buenos días, señora Monasterio. Dos preguntas. Por un lado, ustedes ayer se abstuvieron en la petición de los grupos de la izquierda de creación de una comisión de investigación. Quería saber el motivo de esta abstención y si ustedes estarían dispuestos a que, una vez que rectificase en esta petición, finalmente se investigase en la Asamblea de Madrid. Y después, otro asunto completamente diferente, en este caso sobre la ley de medidas fiscales, la que ha anunciado el Partido Popular. Partido Popular, ustedes anunciaron una enmienda a la totalidad, ¿piensan activarla o van a esperar a que le presente el gobierno el proyecto de ley? Bueno, empezando por el final, el gobierno no ha activado la ley. Entonces, nosotros lo que creemos es que esa ley no mejora la fiscalidad de los madrileños, no protege frente a un cambio de medidas de una ley estatal por parte de Sánchez y no tiene ningún efecto. Ni ningún blindaje fiscal a los madrileños. Lo que sí tiene efecto es las medidas que traemos nosotros y queremos que vote el Partido Popular y el gobierno de la señora Díaz Ayuso. La eliminación del impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos y la eliminación del TPO que imposibilita a muchos de nuestros jóvenes el acceso a la vivienda. Eso sí que es bajar impuestos, eso sí que es ayudar a los madrileños, eso sí que es blindar las economías familiares para que puedan subsistir. Esa es política real, política que llega de verdad a los bolsillos de los madrileños. La ley de autonomía fiscal no tiene ningún efecto en los bolsillos de los madrileños y por eso nosotros hemos presentado una enmienda a la totalidad, porque aquí estamos para ser serios, para hacer política de verdad y para que la política tenga efecto en el día a día, no para hacer fuegos artificiales. Respecto a la comisión de investigación por la que me preguntaba de contratación, nosotros a día de hoy con la información que tenemos a día de hoy, nos abstenemos frente a una comisión porque no vemos justificado ni entendemos el objeto de esa comisión, revisar la totalidad de los procesos. Oiga, para eso está la comisión de vigilancia de las contrataciones. Para eso hicimos un monográfico, que por cierto trajo Vox a esta Cámara en noviembre, y yo no vi al señor Lobato ni a los señores de Podemos presentar un cambio en los procesos de contratación. ¿A qué estamos jugando? Entonces nosotros a día de hoy con la información que tenemos no nos hemos abstenido porque no creemos que proceda, lo cual no quiere decir que si las cosas evolucionan en un futuro ya veremos lo que pasa en esta Cámara. Y a día de hoy lo que tenemos es a la justicia trabajando y tenemos todos que respetar la presunción de inocencia en lo que siempre está la Vox. Si recomendaría a su hermano hacer públicos los contratos y las facturas con esa sociedad que ha contratado con la Comunidad de Madrid para despejar dudas y sobre todo proteger la, digamos, políticamente a la presidenta. Mire, yo no estoy aquí para dar consejos a la señora Díaz Ayuso, yo estoy aquí para hacer políticas que beneficien a los madrileños. Y por cierto, es una vergüenza que en la SER reciban ustedes a Pablo Iglesias para que de emisario de Putin dé recomendaciones a los ucranianos que se rindan, decía. No deberían ustedes permitir con la situación actual que los socios de Putin hablen libremente con lo que estamos viendo en Europa. Eso deberían hacer mirar. Muchas gracias.